Definitivamente son dos hechos los que concentran la atención de hoy en el departamento. Por un lado, el paro minero y la inauguración de la versión número 24 de Colombia Moda. En cuanto al paro minero, ya les anunciábamos que en pocos minutos, hacia las 2 de la tarde, estarán sentados nuevamente en un tercer intento, pues los representantes de los cerca de 18 departamentos que están cumpliendo este movimiento y representantes del gobierno. Un pliego de 15 puntos concentra la atención de esta reunión. Al encuentro que se llevará a cabo en la gobernación de Antioquia, los negociadores de la pequeña y mediana minería artesanal e informal llegarán insistiendo en que el Estado debe responder a los 15 puntos que presentaron antes de iniciar el movimiento de protesta. Primero, la derogatoria del decreto 2235 que ordena la destrucción de la maquinaria que se viene utilizando por parte de los mineros informales y tradicionales en Colombia. La creación de áreas de reserva especial para mineros tradicionales o informales, es decir, puntos donde trabajar, con la parte técnica y la parte ambiental, que son como lo que más aqueja a la situación. En la mesa discutirán la diferencia con el gobierno sobre el manejo policial que le ha dado a la protesta. Cogieron a 73 que tienen judicializándolos en este momento, cosa que no hay por qué llegar a esos extremos. Todo el desorden vino de la policía que trató de echarle gas lacrimógenos a la gente. En la mesa se sentarán 20 negociadores de los mineros en paro.